McDonald's. Este McDonald's se encuentra ubicado en la carrera 46 con la calle 93. Y bueno, los mellos están cumpliendo 10 años. Vinimos a pasar un rato aquí en este lugar para que se coman algo. Espero que nos acompañen hasta el final de este video y puedan compartir con nosotros este momento especial de su cumpleaños. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y aquí como puedan observar, nos encontramos en la terraza de McDonald's. Para todas aquellas personas que quieren comer en la parte de afuera, aquí hay como unos comedorcitos. Aquí también está lo de la película Encanto, que viene en la cajita feliz con cada uno de los personajes de Disney. Y aquí vamos entrando al local. El cumpleaños de ellos cayó día lunes y en McDonald's pues no estaba muy lleno. Logramos encontrar puesto y aquí nos estamos ubicando en una mesa para luego pues hacer nuestro pedido. Estamos aquí en este lugar, ahorita vamos a pedir a ver chicos, ustedes tienen que la cajita feliz que viene con el motivo de la película Encanto. Bueno, y aquí les muestro el área de los eventos. Es como un salón donde hacen cumpleaños infantiles. Y allá en el fondo se ve el área de las atracciones para los niños menores de 12 años. Y aquí la gente está empezando a llegar. Y esta es la sesión donde las personas hacen su pedido. Aquí mismo está la caja para que las personas puedan cancelar. Y allá en el fondo, en la parte de arriba, se encuentra el menú de todo lo que venden aquí en McDonald's, como son las comidas rápidas, helados, algunos postres. Aunque nosotros vimos ahí en sábado de la 93, que ahí donde compramos el pudín, que había una sección de McDonald's donde solo habían postres. Tenemos que ir a visitarla. Bueno, y aquí vemos a Matías, que ya le entregaron el pedido. Estas son las cajitas felices de McDonald's. La verdad que el pedido lo hicimos y fue muy rápido el servicio. Creo que demoró menos de 5 minutos para que nos entregaran lo que pedimos. Mi mamá y yo pues pedimos hamburguesas. Dan una hamburguesa con una porción de papitas y una gaseosa. También le colocan ahí las salsitas. Eso costó 17 mil pesos, algo así. Y ahí está el pedido, nuestro pedido. Bueno, aquí les muestro la sesión donde muestran detalladamente de qué se trata la cajita feliz de McDonald's. Por aquí encontramos un punto de servibanca. Bueno, y aquí estamos ya. Aquí están los chicos abriendo su cajita feliz. Las papitas, la verdad, estuvieron muy buenas. Las hamburguesas también. Nos gustó mucho. Muy ricas. El servicio también. Muy atentas las personas que aquí atienden. Todo muy limpio. La verdad que nos gustó mucho este McDonald's aquí en la 93. Aquí les muestro pues esta hamburguesa, que tiene carne, tiene queso, aunque están un poco pequeñas, pero bueno. Y ahí pues en la cajita feliz pues dan un yogur, dan un juguito, dan una porción pequeña de papas fritas. Y dan también un juguete a elección del niño. Como están promocionando pues la película Encanto, pues dieron un muñequito relacionado con la película. Bueno, yo aquí pues probando mi hamburguesa. Definitivamente pues la dieta quedó para enero. Es muy difícil, la verdad, hacer dieta en esta época. Bueno, y les cuento que McDonald's tiene una aplicación, una app, donde la persona puede ingresar
y poder aprovechar unos cupones, unos descuentos que hay aquí, porque hay personas, pues familias que son grandes y quieren venir a disfrutar aquí en este restaurante, pero resulta que esto es un poquito costoso. Entonces, para que puedan tener esos beneficios de los descuentos, yo les recomiendo que descarguen esa aplicación y puedan, pues, beneficiarse de las promociones que tiene McDonald's, sobre todo en el mes de diciembre. Bueno, y aquí Daniel nos muestra su paquete que le vino en la cajita feliz. Él le llegó, pues, un laberinto, un muñequito de la familia Madrigal y unos stickers. Y acá está el de Matías, también con un personaje de la película Encanto de Disney. Y este laberinto me hizo recordar a la época de mi infancia, cuando no existían ni las tablas, ni los celulares, ni todo lo que tienen los niños en el día de hoy. Con esto era que los niños jugábamos y nos distraíamos. Y aquí tenemos el personaje que le tocó a Daniel, de la familia Madrigal, con la acordeón típica de la costa y de aquí de Colombia. Y estos son los stickers que se pegan en la falda del personaje de la familia Madrigal que vino en una de las cajitas felices. Aquí en esta faldita azul se pegan esos stickers. Bueno, llegó el momento de apagar la velita de los 10 años. La verdad que fue una bendición poderlos traer a este lugar. Estaban muy contentos. Muchísimas gracias a todas esas personas que se tomaron su tiempo para dejarles un mensaje, hacerles una llamada, darles un detalle, hacerles una visita. Muchísimas gracias. De verdad, lo valoramos mucho. Pero sobre todo le doy muchas gracias a Dios por permitirnos estar juntos con vida y salud y por ser nuestro sustento y fortaleza en todo momento. Bueno, y si hasta el momento no te has suscrito, te animo a que lo hagas en este mismo momento. Y no se te olvide activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que yo suba un video nuevo. Y no te pierdas de ninguno de mis blogs y de ninguno de mis videos.
Y si te está gustando este video, no se te olvide regalarme una manito arriba, dejarme un bonito comentario, compartir con tus amigos. Recuerda que todo eso es gratis y a mí me ayudas a crecer. Bueno, y aquí me despido. Muchísimas gracias por estar por aquí, por estos lados. Nos vemos en un próximo video. Chao, bendiciones.